Hola a todos, bienvenidos a Hamacas Mexicanas. Estamos elaborando una hamaca artesanal. Y si tú quieres aprender cómo se realizan, recuerda que al final te voy a dejar en la pantalla la lista de reproducción para que puedas ver el paso a paso. Hay videos anteriores, está este video y hay videos que siguen. Ve a la lista de reproducción y ahí puedes ver el proceso completito de cómo realizar una hamaca artesanal. Aquí lo puedes aprender con nosotros. Bien. Esa fue la vuelta. Debería repetirla. Bueno, ahorita la vemos otra vez. ¿Sí? No, vamos a repetirla de una vez. A ver. ¿Sí? Esa es una de las cosas que tienes que aprender primero en el tejido. ¿Sí? Para que te vaya quedando cruzada tu hamaca. Lo que hacemos es que vamos a cruzar los hilos. Ponemos nuestro hilo de la guía. Pasamos nuestra aguja por arriba. ¿Sí? Así. Damos la vuelta y hacemos una vez más. Y una vez más están por arriba de la guía, ¿sí? Y ya dejamos la guía de ese lado. Acomodamos nuestros hilos. Es importante que vayamos acomodando los hilos. Mira, inclusive si te quieres acercar, aquí en la primera malla que tenemos, en esta, ¿sí? Aquí cerca, si se alcanza a ver el gusanito este primero, si se alcanza a ver. Ok, ahí está, ¿sí? Sí, este normalmente cuando estamos tejiendo lo más común, lo que sucede normalmente es que se va recorriendo y esto se va haciendo más angostito, más pegadito al poste. Esto pasa, ¿sí? Porque no acomodamos el hilo. Aquí te voy a pasar el tip. Tres guías, tejo una, dos mallas y hago esto, mira, aquí con mi dedo, lo meto y le jalo para recorrer la malla a su lugar. ¿Sí? De esta manera siempre voy a tener este espacio libre y voy a evitar que esto se vaya cerrando, porque es una de las cosas que sucede, que esto se va cerrando. ¿Bien? Ok, ahí está el tip y recuerda que pues ya nada más aquí, mira, ya se ven los gusanitos, ya se ven las rayas, aquí está una, dos, tres y así. Y así ya es más fácil distinguir. Por eso te decía que cuando vayamos a empezar utilizamos dos colores. Porque simplemente yo voy a ir agarrando los hilos color bajito, que son las guías. Voy agarrando el medio, voy agarrando el medio. Y ya es más sencillo, mira. Levanto mis tres guías. De hecho, hay como una separación natural al momento de tomar los hilos. Como este hilo, ¿sí?, está detenido por la aguja, se queda ahí atorado y eso no está detenido por nada. Entonces, eso se viene y es muy fácil tomarlos. Y simplemente pasamos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Recuerda siempre, siempre que estés tejiendo, jala hacia arriba tu tejido. No lo jales hacia ti, no lo jales hacia allá, porque lo que va a pasar es que estos gusanitos se van a empezar a enchocar. Entonces, no le afecta mucho en realidad, pero pues no se ve estético y cuando ya hagas otros tejidos, te va a quedar la costumbre y los vas a deformar, ¿sí? El chiste de hacer otros tejidos como el petatillo, como el crepé, pues es que esas rayitas se transformen en otras figuras. Y si tú tienes la costumbre de empujar tu tejido, de jalarlo hacia ti, pues pasa eso, que se van a deformar y no se alcanza a hacer un dibujo bonito. Entonces, ahorita que apenas estás aprendiendo, acostúmbrate a que levantas tus guías siempre hacia arriba. ¿Ok? Quiero invitarte a nuestro grupo privado. Si tú tienes, ya estás aprendiendo aquí con nosotros, ahí está la lista de reproducción, te digo. Pero si tienes dudas, si quieres aprender, si tú, a lo mejor tú ya sabes hacer algunos tejidos, quisieras aprender más, tengo unas clases especiales en un grupo privado, es aquí en YouTube. Y te voy a dejar el enlace en la descripción. Tiene un costo, pero te digo, contiene otros videos con otras clases. Y otra de las cosas es que tiene lo que es el WhatsApp. El WhatsApp es un chat directamente conmigo para ir resolviendo tus dudas. Si tienes dudas sobre material, sobre cualquier clase que ya hayamos publicado, ¿sí? Ahí en el grupo me mandas un WhatsApp, me lo mandas con tu número, no, con tu nombre de usuario de YouTube. Es decir, si tú te llamas de una forma, pero en YouTube pues tienes algún apodo, algún sinónimo, algún otro tipo, otro nombre, pues me pones el nombre de YouTube
para que yo pueda saber que perteneces al grupo. Y ya si cualquier duda, pues ahí te la vamos resolviendo, ¿de acuerdo? Aquí queda la invitación, abajo te dejo el enlace, dale clic en el enlace, te lleva y ya ahí te puedes unir con nosotros, ¿de acuerdo? Ok. Bien, hay otra cosa que tenemos que ver cuando estemos haciendo hamacas, ¿sí? Y creo que no lo he aclarado, pero la hamaca que estamos haciendo es una hamaca matrimonial. ¿Sí? ¿Está bonito? Es una hamaca matrimonial y en este caso pusimos 70 mallas. Entonces te voy a dar las medidas de todas las hamacas por si tú quieres empezar con una hamaca más chica o dices de una vez voy a hacer una hamaca más grande, ¿sí? O ya después vas a querer hacer hamacas de otros tamaños. Entonces tú puedas tener ya las medidas. Bien, a ver, para lo que es la hamaca matrimonial. Te voy a dar las medidas estándar. Hamaca matrimonial, lo largo debe de medir 2,45 tu bastidor. ¿Sí? Debe de llevar 72 mallas porque estamos utilizando solamente 3 guías. ¿Por qué puse 70? Porque 72 mallas son para 250 vueltas. ¿Sí? Y nosotros vamos a hacer una de 230. Con lo cual tenemos una variante en el tamaño de la hamaca matrimonial. Ahorita lo voy a explicar, ¿sí? Entre menos vueltas sean, ¿sí? También puede disminuir el número de mallas. Con 70 mallas nos queda así. Si te quieres acercar para que vean, ¿sí? Esa es la separación de las mallas, con 70 mallas. Entonces con 72 queda un poquito más cerrado y es cuando haces 250 vueltas. Como vamos a hacer solamente 230, entonces lleva 70 mallas. ¿Por qué hay hamacas de 230 vueltas? ¿Por qué hay hamacas de 250? Y en el video anterior te decía, hay hamacas inclusive de 200 vueltas. Mira, realmente no hay un estándar oficial porque no existe una autoridad oficial en las hamacas. ¿Sí? Es mucho de lo que de lo de los tamaños y eso lo va poniendo cada tejedor. Y en el caso de nosotros, pues hemos tratado de darles un estándar para que haya así una unificación, ¿sí? Pero sí existen hamacas matrimoniales o hamacas grandes que las hacen solamente con 200 vueltas. Sí caben dos personas. Lo que sucede es que utilizan menos mallas, ¿sí? Si utilizas menos mallas, pues mira, ahí está cerrado, ahí está abierto, ¿sí? Si utilizas menos malla, lo que pasa es que la malla se hace así de grandota, mira. ¿Sí? Así se hace de grande una malla de 200 vueltas, pero va a abrir igual de grande que una hamaca, que una, como la hamaca que estamos haciendo. Entonces, con 200 vueltas, sí logras una hamaca de tamaño matrimonial, pero lo que sucede es que la malla es más grande, es decir, los agujeritos que se hacen al abrir la hamaca son mucho, mucho más grandes. Y si sí tienen un problema de que se empiezan a recorrer las mallas, estas rayas se empiezan a torcer al momento de que la hamaca ya está terminada, de que la sacan del bastidor, se comienzan a torcer y pues simplemente hay que jugar la hamaca como para que se vayan acomodando y así se van manteniendo. ¿Sí? La hamaca que nosotros estamos haciendo es una hamaca básica, la llamamos básica porque es de rayas, pero es una hamaca de primera calidad porque está hecha con las medidas que son para una hamaca de primera calidad. Y el hilo que estamos utilizando, ¿sí? Es un calibre 18. Este hilo de calibre 18 nos permite tener un tejido más cerrado por el grosor. No es un hilo demasiado grueso, es un hilo que todavía se puede considerar delgado, sin embargo, nos permite que el tejido sea más cerrado. Ok, entonces esas son las medidas de las hamacas matrimoniales. Nos faltan, vamos a empezar por la pequeña. Tenemos la hamaca de bebé. Tu bastidor debe de medir 1,60 para que tu cuerpo sea de 1,60. Y en el caso de este tejido sencillo, le vas a meter, si puedes, ¿sí? Si puedes, métele lo que son 50 mallas para que quede cerrado, ¿sí? Y le vas a poner 150 vueltas. Si le quieres poner menos, no le pongas menos de 45.
¿Sí? Pero 50 mallas está bien y las vueltas van a ser 150, el largo va a ser de 1,60. ¿De acuerdo? Hamaca individual, ¿sí? 55, 50 mallas está bien, ¿sí? Métele 55 y también son 150 vueltas y el largo es 2,30, ¿sí? Y si tú no tienes un bastidor que se recorra como este bastidor, lo puedes hacer de 2,45 y meterle 55 mallas, ¿de acuerdo? Eso sería para el tamaño individual. Y para el tamaño king size, le vas a meter 80 mallas, 85 mallas, si lo quieres muy cerrado, pero con 80 quedan bien. Y el largo este, igual es 2,45. Las vueltas son 300 vueltas, ¿sí? Hay. Igual que la matrimonial, hay hamacas king size a partir de 280 vueltas, ya se considera king size, y el estándar sería 300, y de 300 hacia arriba, hasta 350 vueltas, todavía se considera king size. Ya después de 350 ya se considera jumbo, porque es otro tamaño, y de ahí ya no tiene una medida la jumbo, porque la jumbo son por lo general de 400, de 350 vueltas a 400 vueltas. Recuerda que yo te estoy hablando de un hilo calibre 18, porque hay personas que van a decir, yo le meto 400 vueltas a mis hamacas y son matrimoniales. Sí, pero están utilizando otro calibre de hilo que es más delgado, ¿sí? Entonces yo te estoy hablando de calibre 18 y te estoy hablando del tejido sencillo y esas son las medidas para las hamacas. Bien, es todo, ¿sí? Te agradezco que te suscribas a mi canal, te agradezco que estás aquí acompañándonos a hacer las hamacas artesanales. No te vayas, pícale a la pantallita final, ¿sí? Ahí está la lista de reproducción, puedes aprender y ver los videos anteriores que pertenecen a este proyecto de aprender a elaborar una hamaca artesanal. Que tengas un excelente día.